Este fiscal que investigaba el caso Amia, la presidenta de la Nación, ordenó desclasificar los archivos pertenecientes a las escuchas telefónicas dentro de la investigación. También la procuradora general Alejandra Gils-Carbó designó al fiscal Alberto Gentili en reemplazo de Nisman hasta enero de 31. La muerte del fiscal especial que investigaba la causa Amia, Alberto Nisman, generó gran impacto en la sociedad cuando el secretario de Seguridad, Sergio Berni, confirmó que encontraron el cuerpo del fiscal sin vida en el domicilio. El Poder Ejecutivo Nacional ratifica el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación respecto a la información suministrada vinculado al fiscal federal Alberto Nisman. El mismo, como se dijo oportunamente, fue hallado sin vida el domingo por la noche en su departamento del piso 13 de la Torre Le Parc, en el barrio de Puerto Madero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este lunes, Nisman tenía que presentarse en el Congreso de la Nación para brindar más detalles de la investigación y de la acusación que efectuó contra la Presidenta de la Nación. Ante su muerte, todo el arco político no solo instó a una profunda investigación del hecho, sino a exponer las pruebas que el fiscal denunció. Nosotros tenemos que seguir por dos vías. Por un lado, la investigación específicamente de lo que sucedió con lo que parece ser que se quitara la vida del fiscal, pero yo no voy a calificarlo hasta que no esté culminada la investigación. Y por otro lado, la denuncia que él hizo, que es un sinsentido, y hay que demostrar que es un sinsentido, y se va a hacer cuando se ponga todo arriba del tapete y que todo el mundo lo pueda ver. El bloque de diputados de la oposición que había convocado a Nisman ante su fallecimiento rindió un homenaje al fiscal y leyó un documento donde manifestó el acompañamiento a su familia y exigió custodiar las pruebas de la causa y una investigación responsable. Exigimos a todos los organismos competentes que mantengan la custodia e integridad de la prueba reunida por el fiscal Nisman y su equipo. Cuarto, solicitamos a la procuradora que el fiscal que se designe para la unidad fiscal causa Amia reúna los requisitos de idoneidad, independencia, ética y que sus valores sean indiscutibles para todos los sectores. Por último, ante este hecho de gravedad, la Presidenta de la Nación ordenó desclasificar archivos de la Secretaría de Inteligencia pertenecientes a las escuchas telefónicas que surgen de la investigación del atentado a la Amia, que revelan la identidad, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes al personal de inteligencia obtenidos de las intervenciones telefónicas. Marina Pañutitel. A propósito.